I'm also very excited for the day of ordination. I'm looking forward to it. There's a lot of work to be done, and as we get closer, I get more excited just to get started and to start helping people after all these years of preparation. Yo descubrí un mundo tan bonito que nunca me había imaginado algo así. Es que la fe católica era algo tan inimaginable para un chico que había sido un ateísta. Esta mujer que tu entra en esta tristeza, yo dije, oui, oui, toi. Y dije, no, moi, prêtre, mais je n'ai pas les qualités, je n'ai. Alors quelqu'un résiste un peu hein, et il s'est dit non, non, mais ça c'est pas pour moi. Et après, bon, comme le Seigneur toujours sort victorieux, et avec sa grâce, bon, quelqu'un décide hein, finalement de dire au Seigneur, mais voici parce que tu m'as appelé. Puedo ayudar, ayudar en los momentos difíciles, en los momentos más fáciles, más agradables, en fin. Pero en esos momentos, el sacerdote puede echar una mano. Uno podría pensar que es un desafío volver como sacerdote a un país donde hay. La Iglesia Católica son solo 0,2% de la población, pero yo lo veo más bien al revés, que primero son muy pocos los sacerdotes y por tanto habrá mucho trabajo que hacer. To be the instrument of Jesus Christ to renew the sacrifice of Calvary, right, to celebrate the Mass. Who can be ready for that? No one. Yo creo que mi labor sacerdotal está como marcada por un sello, el sello de la misericordia. Cuanto más te dé a los demás, y esto es una manera, además las 24 horas que vas por la calle y vas diciendo, te puedo dar una mano, te puedo dar una mano a ti, a veces unos te la despreciarán, pues ya está. Pero es una manera de echar una mano a que la gente sea feliz. Quando la gente vede Papa Francesco, vede una persona veramente autentica, in cui ogni suo gesto, ogni sua azione, ogni parola che dice è detta con profonda convinzione, ma ripete le stesse parole, compie gli stessi gesti, opera esattamente come Gesù, però come Gesù oggi. Empecé a darmi cuenta che no, eres tú che. Dios realmente es algo que comunica conmigo y me trata como un tú. Yo puedo tratarle como otra persona. Me acuerdo concretamente ese momento y ese lugar todavía. La guerra es algo de terrible. Es algo de muy duro si alguien no lo ha vivido. Es algo a lo que no se espera, porque estamos en una situación de inseguridad. Total. Un prêtre, c'est quelqu'un qui est appelé à unir, mais il unit en proclamant justement la paix. Parce qu'il offre la paix aux âmes, la paix qui vient de Dieu. Il l'offre pour qu'il puisse la vivre et qu'il puisse la partager avec tout le monde. Yo también, siendo sacerdote, no es que vaya a ser mejor persona, mejor cristiano. Yo pues también busco ser feliz, como todos. Y este camino, pues. Funciona.